Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. ¿Sabe usted que hay cierto modo de aceptar una disculpa? Aceptarla no es solamente aceptarla, es realmente olvidar la ofensa o francamente apartarse de quien le agredió o le agravió. Y para eso le voy a dar a usted unos cuantos puntos pocos para que tome nota de ellos y sepa qué hacer cuando le agredieron o le ofendieron, pero le ofrecen a usted una disculpa. Punto 1. Aceptar la disculpa. Acéptela. Siga adelante y procure comportarse como si el error nunca hubiera ocurrido. Puede usted decir, ok, no se preocupe, y es una disculpa aceptada. O hasta con buen humor, pudo usted decir, como decía Cantinflas, está usted excusado. Punto 2. Que acepte usted una disculpa no quiere decir que acepte el riesgo de nuevo de que lo ofendan. Si alguien le ofendió verdaderamente y supone que el agravio no fue accidental sino a propósito, discúlpelo, acepte la disculpa, pero sea prudente en su trato con esa persona. De hecho, mejor será evitar ese trato con una persona que ya le agravió deliberadamente. Punto 3. Una vez que se acepta la disculpa de un amigo, no tiene por qué recordarle el agravio cada vez que pueda. Si se da cuenta que una persona le ofende o agrede y le pide disculpas una y otra vez, es mucho más honorable, es mucho más honesto alejarse o mantener distancia con él que andar permitiéndole que recuerde sus errores. Eso es de caballeros. Y punto 4. Si alguien comete un error y necesita usted llamarle la atención, no lo haga enfrente de los demás o en un escenario público. Llámelo aparte, dígale en qué consistió el error y sugiérale la manera de enmendarlo. Esa es la forma adecuada de aceptar una disculpa y esos son los puntos que le puedo dar para que sepa usted cómo hacerlo. Le agradezco muchísimo su atención y le recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Gracias.